soy Mariana Hernández, entrenadora en el programa de rugby aquí en la UNAM. Estamos en los programas de extensión, que son para infantiles, para niños, para que se diviertan. Y tenemos nuestro programa de rugby. Hemos visto algunas cosas sobre correr, sobre la carrera, entonces vamos a seguir un poco con esto y vamos a añadir el tema de cómo incrementar nuestra velocidad de nuestra casa. Vamos a necesitar que nos ayude uno de nuestros papás, nuestro hermano o quien sea. Entonces podemos ver aquí algunos ejercicios y después practicarlos en un espacio más grande con ayuda de alguien más. Bien, entonces de material vamos a necesitar balón redondo, balón de rugby, si es que tienen en su casa, algunos conos o marcas para hacer a los juegos y dividir algunos espacios, y una banda elástica si es que la tienen. Si no, no es necesaria, es nada más para que usemos más equipos. Bien, el día de hoy me acompaña mi compañera y amiga Emilia. Emilia, por favor, preséntate. Hola, yo soy Emilia Gallardo, soy jugadora de rugby en la UNAM. Ah, y estudio también en la UNAM. Ah, bueno, está bien. Estudiante, deportista, también ha sido seleccionada, es una gran jugadora. Entonces, este programa también nos invita mucho a conocer a nuestros equipos representativos y pues ojalá lo disfruten. Entonces, vamos a empezar con nuestro calentamiento. Y ahorita, entonces, bueno, a ver, te la chamarra. Nos vemos de frente y tú me vas siguiendo, ¿bien? Entonces, vamos, cuello, diciendo que sí, 10 veces, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, diciendo que no, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, moviendo los brazos hacia el frente en círculos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto, hacia atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Bien, vamos a entrelazar nuestros brazos y vamos a subirlos, a levantar los talones, que la espalda se arquee un poquito, bajamos los talones, vamos hacia el frente, ahora hacia abajo, es cierto, ya no me quedo a ver. Entonces vamos a hacer campanas, 5 campanas, 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a hacer rotación de cadera. Uno de los pies se queda pegado al piso y el otro se levanta solamente el talón. ¿Bien? Entonces, vamos rotando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, vamos a abrir y cerrar rodilla. En 10 tiempos, igual. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Ahora hacia adentro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora la otra pierna hacia afuera, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hacia adentro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, vamos a hacer pataditas hacia el frente, durante 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hacia atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a los costados, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, vamos a hacer un poco de equilibrio, entonces, ejercicio es muy sencillo, nos vamos a parar sobre un pie, tocamos nuestro brazo y volvemos.
solamente en 5 tiempos. Entonces, tocamos 5 veces. La otra pierna. Bien. Vamos a hacer un poquito del banco. ¿Te acuerdas qué es el banco? ¿O para qué es? Sí. Para todo. Para todo. Entonces, bien. Vamos a hacer algo que ya llamamos banco, que ya lo hemos visto muchas veces. Solamente es para recordar y que no se nos vaya un poco. Entonces, vamos a ponernos en 4 puntos. Y vamos a hacer banco cargado, es decir, nuestras pompis van a ir hacia nuestros pies. Bien, banco cargado. Banco descargado, que es hacia el frente. Bien, vamos a hacerlo 5 veces. Cada quien a su ritmo. Cinco veces. Bien, ahorita vamos a hacer un pequeño jueguito justo para activar todo el cuerpo y que sea divertido esto. Después de que vemos cosas de carrera, ahorita vamos a ver un poquito de lo de postura para que no se nos olvide. Ya llevamos varios ejercicios de carrera, entonces hay que ir intercambiando los ejercicios e ir haciendo algunos sobre posturas. Este ejercicio le llamamos, este juego le llamamos hipopótamos. Vamos a hacer una línea con varios objetos. Pueden ser conos, pueden ser peluches, pueden ser tapas, pueden ser lo que tengamos en nuestra casa. Y el ejercicio es muy sencillo. Vamos a estar en 4 puntos, cada una parte desde allá. Vamos a vamos a empezar a avanzar hacia los conos y hay que recuperar los conos. ¿Ok? ¿Cuántos puedo tomar? Los que tú quieras puedes tomar, tienes que ganar, obviamente. Entonces, ¿está? Vamos a sacar un cono para que siempre quedemos alguien parejo, disparejo. Y ya ves, ¿ves bien? ¿Se va a aparecer? Y bueno, pues el ejercicio es siempre ir en 4 puntos, mantener la postura y poder jalar las cosas. Esto le vamos a llamar cuadrupedia, que significa caminar en 4 puntos. ¿Bien? Ahí nos vemos. ¿Sí? Bien. Venga, otra vez. A ver, partimos desde el lado contrario. ¿Listo? 3, 2, 1. Bien, 3. Gracias.
expertos. Vamos a hacer una hilera de 3 conitos, bueno, de 4 conitos, que son para hacer cambios de dirección. Entonces, ya hemos visto varios drills de velocidad, de movimiento de pies. Entonces, ahorita con balón, nos va a ayudar esta Emi. Si no tienen balón de rugby, pueden hacerlo con balón redondo, no importa. Entonces, el ejercicio empieza en este cono. Tus brazos sobre la silla y hay que moverse hacia el siguiente cuadro, ¿bien? Entonces primero hay que moverse lateral y después volvemos lateral, volvemos y hacia el frente. Muy bien, primero vamos a hacer resistencia ya. Entonces, si tenemos en nuestra casa una banda de resistencia, una liga, podemos ayudarles a que hagan un poco de tensión. Si no la tenemos, podemos simplemente agarrar su, desde su cadera y que se mueva ahí para generar resistencia. Bien. Ahorita vamos a hacerlo todos hacia el frente y después vamos a verlo hacia, como corriendo hacia atrás en backbend, ¿bien? Porque es importante moverse hacia el frente y hacia atrás. Vamos a hacerlo 5 veces y después me ayuda a hacerlo. Igual. Es pesado. Ser de los rápidos es cansado. Vamos a darle tantito aire a Emi para que respire. Respiren, tomen su tiempo. Ahora va a quedar. Y después volvemos a hacer todo otra vez. Vamos a intentar hacerlo para abajo. Nada más para ver. Okay.
empiezas en este y vas hacia atrás. ¿Bien? ¿Este? Pero con el balón. Una, dos, tres. Bien. Bien, eso no se mueve, entonces la mirada hacia arriba. Exacto, sí, porque vienes viendo la defensa. O sea, si yo soy tu defensa, lo que estamos intentando es que te salgas del espacio donde yo te voy a taclear. Tienes opciones hacia adelante, hacia atrás. Ay, el pasado lo hice mal entonces. Si no tenemos, pues ya saben que podemos agarrarlo simplemente como en la primera demostración. Lo que yo aquí estoy imitando es que me estoy saliendo de su espacio de contacto. Es decir, que en este espacio me va a poder taclear. O sea, si yo me hago un paso ya hacia atrás, ya me salí del bloque. Empezamos en este suelo. Es importante ver hacia el frente porque tenemos todavía que definir. Los carriles son como, el de enfrente es como si hubiera una persona ahí, que es la defensa, y en los lados es que vamos a ir a hacer un sidestep y luego volver a incorporarnos al carril. Eso es lo que estamos haciendo. Thank you.
ejercicios para que es velocidad y rendimiento. Es sí a las dos, pero para incrementar nuestra velocidad, porque estamos añadiendo una fuerza, entonces estamos añadiendo resistencia hacia nuestra rapidez. Entonces ahorita justo la siguiente avance es hacerlo sin el balón, digo, sin la resistencia, y ver cuánto se mejoró. Entonces para esto hay que tomar un poco de aire, volver a descansar y otra vez poder hacerlo, para no estar siempre en agotamiento. Entonces, tomamos otro jarrito de agua y vemos cómo lo hacemos ahora sin la liga. Empieza el balón. Empiezas cuando te lanzo el balón, ¿vale? Mira de frente, mira de frente. El piso nunca se va a mover, siempre va a ser el mismo. Es el mismo campo, es la misma cosa. Lo que cambia mucho es nuestro rival. Bien. Paso a paso, ¿no? Entonces pusimos tres conos, que era el centro, derecha, izquierda y al frente, ¿no? Entonces vamos a imaginar que estos vuelven a ser los carriles. Ahorita vamos a hacer tres carriles, bueno, tres líneas, para que podamos ver el ejercicio en otra vez. Así, solo como para marcarlo. Muy sencillo, avanzamos las dos, yo voy a tomar un carril, voy a ir hacia el frente y vuelvo a meterme en el mismo carril. Entonces, hemos visto varias maneras de tomar el carril, lateral o en diagonal. Ella siempre se va a quedar sobre este carril, eso es lo que buscamos, que la defensa se quede sobre este carril o se cambie de carril más lejano a nosotros. Hay que tocar las marquitas y así. ¿Entendiste? Sí. Entonces, lo haces tú primero, de este lado, y...
los puedes ver. Entonces, hay que tocar siempre un cono y alejarse del cono. Entonces, todos los cambios de dirección son por afuera del carril. Bien, también este, aunque hay un poco de espacio. Muy bien. Uno, dos, tres. Bien. La defensa puede subir con velocidad, puede quedarse. ¿Ya está? Fuera. Bien. Trata de volver a incorporarte a este carril. Cuando ya me hayas ganado por completo la espalda, vuelves. Puedes dar para que ganarle justamente a una persona. Bueno, normalmente el wing o el ala es alguien muy rápido y que puede ganar por velocidad. Entonces, algo que yo no hago mucho, pero que recomiendo hacer, es en el corte que vas a hacer para fijar a la defensa, pisar hacia dentro del campo. Esta es tu banda. Pisas hacia dentro del campo y en el corte vas hacia afuera, como lo que estamos haciendo ahorita. Y en eso tú puedes ganar por velocidad. O sea, puedes desbordar por la banda. Y como ya la defensa se comió hacia adentro, es más difícil que te alcance. Esa es como la recomendación específicamente para esa posición, desde mi punto de vista. Bien, muy bien explicado. Simplemente vamos a añadir a algo que ella dijo, que es dar un paso hacia adentro. Porque cuando yo voy como defensa hacia allá, y Emi hace este movimiento, yo la debo de seguir y luego ella en la velocidad tiene que girar otra vez. Entonces a mí ya no me da tiempo de ir hacia mi espalda a taclear. Entonces eso es lo que yo busco, ganarle el hombro débil, le llamamos. No, también yo tengo ventaja porque mi carrera es hacia enfrente. Entonces yo puedo reaccionar más rápido y la defensa va para atrás. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, sí. Vamos a cambiar un poquito el ejercicio para hacer otra demostración. Si tú quieres arrancar en este cono, lo puedes hacer en este brazo. ¿Bien? Entonces, yo igual tengo que arrancar en el mismo cono que tú. Tienes que ir. Ahora sí me voy a presionarte más. Tienes que ir hacia los pasos. ¿Está? Si yo la toco, es como si lo hubiera tacleado. Eso es lo que tratamos de hacer, evitar que los tacleen. ¿Ya? Hay que fijar a la defensa en un solo carril.
pequeños espacios. Bien. Más bien, es que ya está faltando velocidad para tomar los espacios. El mismo, es el mismo espacio, pero en el que corremos nuestras piernas no van a llegar así 20 metros más. Bien. Bien. Si nosotros hacemos que la defensa siempre vaya hacia el frente y absorba más de nuestro espacio, es un hecho que nos va a ganar. No solamente nos va a ganar en el tackle, sino en nuestro espacio. ¿Listo? ¡Bien! Vamos a girar el sentido. Este solo va a ser el mismo porque tenías muy mal haciendo el tackle. Te resististe a tocarme. Me estaba luchando. No. Bueno, mira, aquí nos quedamos justo al centro. Entonces, como me juntaste justo en el centro, tenía ya chance. Yo ya tenía chance otra vez de fijarme allá. O sea, hacer que yo vaya hasta un extremo y tenga solamente que ir hasta allá. Porque sí o sí me vas a ganar a mí, en específico a mí en la carrera. Bien, gracias. Aplicando los consejos. Vamos a ver el tiempo para. Bien, vamos a hacer un ejercicio justo para mejorar estas cosas del espejo y de cómo hacer que nuestra defensa. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a volver a este ejercicio. Entonces, yo soy el espejo ahorita para que me expliquen. Entonces, si yo arranco en este balón, en este cono, tú lo tocas, voy a ir a tocar el otro, lo tocas. Pero yo tengo 6 conos, solo tienes 6 conos, ¿bien? Este. Me voy a ir a mover a todos lados. Cuando te pierda a ti, es el momento de atacar. ¿Bien? Entonces, en este. Está bueno. ¿Me entendiste? Sí. Vale. Entonces tú eres la primera. Cuando tú sientes que ya perdiste por completo la defensa, o sea que ya no tiene sentido hacia dónde va, es el momento de ir a atacar. ¿Eh? No. Muy mal. No lo hice bien. Así no se hace. Fuiste a chocar directo hacia mí. Sí. Me viste haber ido al espacio donde yo ya no iba a estar. Cierto. Bien. Ese ejercicio le llamamos el espejo. ¿Ven? Sirve, ahorita lo estamos viendo para ella. También sirve para la defensa, pero ahorita estamos enfocándonos en que estamos llevando esto también. Alinear y desalinear. El objetivo es desalinear siempre sobre la defensa. Ahí estás. No, no, qué desgracia. Qué pena. Bueno, no fue contra el rival. ¿Tú? Sí, fue no con. Cada vez que doy un no con, perdemos la pelota. ¿Estás? Sí. Bien.
Sí. También me gusta la. La padre. Si vamos a un espacio más largo o más grande, podemos hacer los cuadrados más grandes. Aquí es un espacio chiquito y es lo suficientemente grande. ¿Está? Pero bueno, está difícil, no está fácil quitar los dos tags. ¿Listo?
ya no. Eso no se vio en cámara. No importa, no importa, saben que no te cae. No, producción, si se toma total. Cada vez que alguien anota y nos vamos a jugar al rugby con una patada. ¿Listo? Siempre es importante cuidar las rodillas, entonces es muy importante marcar, hacer pasitos chiquitos y ya que dominas eso puedes ir a lo grande, ¿no? Pero siempre hay que cuidar mucho, mucho las rodillas, que es donde más hay lesiones. Y pues nada, con mucha intensidad siempre en todos los entrenamientos. Yo sudé como no había sudado en mucho tiempo y eso que es un espacio muy pequeño, entonces se puede hacer ejercicio en cualquier lugar. Y algo muy padre también de esto es que fue algo para dos, por si no tienen un equipo o más gente con el que jugar.
está bueno que sea por lo menos para dos personas. Y gracias, Mariana, por invitarme. Exacto, podemos hacerlo entre dos personas, entre una persona. De hecho, todos los ejercicios los podríamos hacer solos. Simplemente hay que hacerlos con la distancia y hay que repetir más veces. Entonces, les damos los ejercicios aquí. Ustedes los pueden repetir muchas más veces en su casa hasta que les sientan que un ejercicio ya les salió. Y los invitamos a que sigan haciendo el video en su casa, que se cuiden. Ya estamos prontos y ansiosos por volver a las canchas todos. Ya los grandes están volviendo, falta a los chiquitos que volvamos. Entonces, cuídense mucho, gracias por ver la sesión y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!